Muy, muy buenos días para todos. Siempre es una alegría compartir con ustedes el don maravilloso de la Eucaristía, la acción de gracias. Hoy que celebramos pues también en las vísperas del Sagrado Corazón de Jesús. Y también hoy hay una actividad diocesana, una oración por la santificación de todos los sacerdotes. Así que hoy les pido un regalo a cada uno de ustedes, orar por cada uno de los sacerdotes y por mí. Muchas gracias por esa oración. Bueno, las intenciones que tenemos para hoy. El bienestar de Javier Mauricio Bedoya Salazar, de Gladys de Salazar, intención de Hernando Salazar. El eterno descanso de Orlando Rojas Sotelo, intención Luisa María Delgadillo. Eterno descanso de Juan Pablo Jaramillo y Gustavo Sánchez, intención familia Sánchez Salazar. Eterno descanso de hermano Salazar Ruiz, intención Marina. Necesidad especial de Beatriz Elena Guerrero Monge. Por la salud de Fernando Celis Cleves. Por la salud de Fanny Pinzón. El eterno descanso de Juan Pablo Jaramillo Salazar, 27 meses de vida eterna. Por la salud de David Mondragón. Por la salud de Guillermo Quirós. Y por la salud de María Melba Salazar Ramos, por la salud de Melba y de demás familiares, y por todos los enfermos del COVID. También esta semana falleció José Jair Agudelo Ramírez, hermano del instructor Diego Agudelo. También oramos, nos unimos en oración por ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Reconozcamos ante el Señor nuestras faltas diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos.
Dios Todopoderoso concede a quienes nos gloriamos en el corazón de tu amado Hijo, que al recordar la grandeza de los beneficios de su amor, podamos recibir de ese manantial gracias cada vez más abundantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Bueno, ahora vamos a escuchar la primera lectura y el salmo por Juan, que nos va hoy a colaborar. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó de Egipto con la mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del dominio del faraón, del rey de Egipto. Así sabrás que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con todos los que aman y guardan sus preceptos por mil generaciones, pero paga en su persona a quien lo aborrece, acabando con él. No se hace esperar, paga a quien lo aborrece en su persona. Pon por obra estos preceptos y los mandatos y decretos que te mando hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, Señor, no olvides sus beneficios. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Señor, hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y a sus hazañas a los hijos de Israel. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. El Señor compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia, no nos trata como merecen nuestros pecados, si nos paga según nuestras culpas. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. No le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Dile es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, siempre la palabra del Señor es llena de vida. Ese es el poder maravilloso de la palabra. Cada vez que escuchamos su palabra, el Señor nos transmite totalmente su vida, totalmente. Vida en abundancia. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que es la tierra fecunda, donde entra su semilla, su palabra, y da frutos abundantes. La palabra que consuela, que fortalece, que sana, que libera y que da consuelo. Hoy precisamente el Señor nos está diciendo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre del corazón significa precisamente estar dispuesto a escuchar la palabra del Señor. Esa mansedumbre del corazón es no pretender que ya no la sabemos todas. Esa mansedumbre del corazón es reconocer que día tras día la palabra del Señor nos trae una nueva motivación, una nueva forma. No es que cambie la palabra, pero siempre en el contexto donde nos encontremos, la palabra del Señor produce frutos. Y entonces tener un corazón humilde y sencillo como el del Señor es esperar y abrir, como Jesús abrió su corazón al Padre, de tal manera que no hacía nada si no escuchaba al Padre. Y por eso él llega a decir, el que me ve a mí ve al Padre, porque están en comunión los dos. Esa es la comunión que nos invita el Señor Jesús también a todos nosotros. Cuando escuchamos su palabra, nos hacemos uno con él. Y de esa manera, en esa unión de las voluntades, en esa comunión, se puede manifestar entonces un corazón manso y humilde. Entonces la mansedumbre del corazón es la capacidad de acoger la palabra del Señor, de escucharla. Y por eso hoy, en este día del Sagrado Corazón de Jesús, le decimos que renueve este corazón que tenemos, es decir, la capacidad para escuchar su palabra. En estos tiempos, especialmente donde hay tantas dificultades, donde hay tantas situaciones que producen estrés, esa enfermedad moderna que le llamamos nosotros estrés. ¿Qué es el estrés? Es no tener una respuesta frente a tantas situaciones. Y ojalá fuera una, pero son muchas situaciones que se nos presentan a nuestro lado. En nuestro trabajo hay muchos frentes. En la agenda que podemos tener hay muchas actividades, hay muchas responsabilidades. Entonces, frente a esas situaciones, a veces se produce tensión y no sabemos cómo responder a tantas cosas que se nos presentan, ya sean de trabajo, familiares, del mismo contexto donde nos encontramos. Son muchas situaciones y eso produce muchas veces estrés, no sabemos cómo responder frente a tantas situaciones. Y precisamente el Señor nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Y tener un corazón humilde y sencillo es reconocer que a veces este corazón se cansa de tantas situaciones. Así dice, uy, pero son tantas las situaciones que hay que realizar. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿En qué momento respondo a tantas situaciones? Y precisamente el Señor nos trae hoy esa palabra que da descanso al alma, al corazón y al cuerpo. ¿Y cómo lo hace el Señor Jesús? Bueno, primero, con ese corazón, pues que nosotros nos disponemos a Él para escuchar su palabra.
Y entonces nos dice, carguen, tomen la carga que yo les doy, que es ligera, y lleven el yugo que yo les doy, que es llevadero. Todas esas cargas que ya les dije que nosotros muchas veces tenemos, nos producen estrés, esa tensión, esa situación de decir, bueno, yo quiero ser responsable a todo esto que tengo que hacer. Entonces eso produce estrés. Entonces el Señor nos dice, mira, deja todas esas cargas. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a dejar todo esto? Esto es mi trabajo, esto es mi vida. ¿Cómo las voy a dejar? Pues ese es el corazón humilde y sencillo. El Señor me dice, deja esas cargas. Y toma esta carga que yo te doy. ¿Y cuál es la carga del Señor? El Señor dice, es una carga ligera. Así que yo los invito en el nombre del Señor Jesús a soltar todo. A soltar todas las cargas impuestas por tantas situaciones desde niños. Y cargas autoimpuestas que nos hemos también puesto nosotros. Suéltalas. Y solamente toma esa carga del Señor Jesús y Él nos va a guiar. Y lo más importante para el descanso es dejarnos llevar por el yugo de Él. ¿Y cuál es el yugo? El Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos la carga del Señor, es decir, la comunión, lo que Él nos está invitando a realizar en este mundo maravilloso, tenemos tantas cargas y eso es lo que nos cansa. ¿Y cuál es el yugo? Muchas veces nos dejamos llevar por impulsos, solamente por la emoción, nos dejamos llevar por esas creencias limitadoras. Entonces es cambiar ese yugo de esas creencias, de esos impulsos, de esa reacción, déjala llevar por el Espíritu Santo. Entonces miren cómo es el descanso en el Señor Jesús que Él nos da hoy. Dejarnos llevar por Él, por su Espíritu, y tomar su carga que es ligera. Ese es el descanso. Prueba un momento allá en tu casa, a través de este medio, prueba un momento a decir, Señor, suelto todas estas cargas y tomo la tuya y me dejo llevar por tu Espíritu. Vas a experimentar una tranquilidad y una paz en tu alma, en tu corazón y en tu cuerpo. Se va a sentir también esta donación que se hace. Así que el Señor Jesús hoy nos invita a descansar en su amor, en su palabra. Esa es la fortaleza que nos trae hoy el Señor Jesús. Por eso Él se atreve a decir, todos los que están cansados y agobiados de tantas situaciones, vengan a mí con ese corazón sencillo, que yo les daré descanso con mi carga que es ligera y mi Espíritu, que es el yugo que nos da ese consuelo. Continuemos esta Eucaristía presentando todas estas tareas al Señor Jesús, diciéndole al Señor que hoy puede contar con nuestra vida, con nuestra salud, con todo lo que somos, para seguir construyendo este reino. Así que continuemos esta Eucaristía en este contexto que nos realiza, que nos movemos en el Sena, para que demos frutos abundantes. Lávame con tu sangre, sana mis heridas, vuelve, escucha mi voz y háblame, pero al quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar. Escúchame, sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír.
Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, depositaste infinitos tesoros de caridad, dígnate concedernos misericordiosamente que, al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos también una digna reparación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario su deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos has convocado a tu casa en este día. Hoy tu familia reunida en la escucha de la palabra y la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces contemplaremos tu tesoro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no. No, no pasarán. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dando gracias a los partidos, dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia unida por la tierra, por el Papa Francisco, nuestro obispo Carlos Arturo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, siglos de los siglos. Fieles al Señor, siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesucristo esté con ustedes. Compartimos el don maravilloso de la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Thank you.
espiritual. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, te abrazo, me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, la caridad inefable del corazón de tu amado Hijo, para que te resulten agradables los dones que te ofrecemos, y para el perdón de nuestras culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente, muchas gracias por la participación, por la presencia, por la comunión y la oración. Que el Señor nos siga fortaleciendo. Y que hoy estemos con un corazón manso y humilde como el de él, para ser capaz, para hacerle estar disponibles, a llevar la carga que él nos lleva, que es ligera, que él nos da, y el yugo de su Santo Espíritu que nos guía en nuestro camino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos permanecer en paz. Gracias a Dios.